todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Instagram Live, en donde el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer una meditación y... perdón, en unos momentos voy a agregar a Dafne de Asana Sculpt para que ella guíe esta meditación y sobre todo para que nos explique cómo todos podemos meditar. A veces yo creo que escuchamos meditar y pensamos que es algo muy difícil, pensamos que es algo tal vez muy hippie, etcétera, etcétera. Pero no, realmente todos lo podemos hacer. Así que este es un regalo para ustedes. Son unos minutitos para que realmente puedan darse este espacio, darse unos minutos de paz en medio de todo este caos. Así que déjenme agregar a mi querida Dafne de Asana Sculpt. A ver, vamos a ver. Y todavía no me aparece. Permítanme un segundo. Traigo blusa meditadora. Saludos a mi Dana Guerra, que está por aquí. A mi hermana, a mi mamá, que están viendo esta meditación. Nada más estoy listo. Vamos a esperar nada más a que se conecte a Sana Studio, que hoy está con nosotros Dan. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Pati? Muy emocionada de verte. ¡Ay, yo también! ¡Yo también! ¡Qué padre! Oye, sí. Bueno, de verdad sigan a Dafne, es una mujer increíble, es una mujer súper valiente, también está en Tribu de Brujas, que amo con todo mi ser, y sí. Bueno, hace cosas de verdad preciosas, es una mujer muy conectada con ella misma, con su feminidad. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy, mi querida Dafne, ¡qué felicidad! Y a mí me gustaría platicarle un poco a la gente que está viendo hoy este live, cómo todos somos capaces de meditar, porque a veces vemos tal vez la meditación como algo muy lejano, sí. Y como algo de, híjole, no tengo idea, yo no hago eso, entonces explicarles un poquito. Sí, totalmente, creo que hay como, pues mucho tabú de que meditar es tener tu mente en blanco y no pensar en nada, y como, ¿no? Como, pues suena muy difícil. La realidad es que, no, o sea, la realidad es que es puedes tomarte hasta 5 minutos en tu día para hacer como esa pequeña pausa y empezar a cultivar como ese hábito, pues de solamente observarte, de solamente respirar y traer como tu atención al presente. Sí. No es que tu mente no esté pensando o que tu mente esté en blanco, es simplemente poder observar pues como desde un lugar que, no sé, tal vez utilizaría la palabra ecuánime, de observar tus pensamientos y dejarlos pasar sin como engancharte en nada y solamente estando contigo y respirando. Y creo que ahorita es una herramienta súper valiosa que podemos empezar a conectar con ella. Te digo, o sea, a lo mejor en 5 minutitos de tu día que lo hagas, y que tiene muchos beneficios a nivel físico y también a nivel, pues, mental, espiritual, emocional. Pues ahorita, obviamente, sí, todos estamos un poco ansiosos, hay esta incertidumbre, cada quien estamos en procesos bien diferentes, a cada quien creo que nos pegó como por área que teníamos que chambear. entonces creo que pues es un recurso, es una herramienta, y entre más herramientas tengamos, pues mejor. Totalmente. Y además es que, bueno, de verdad les puedo decir, meditar te cambia la vida, como dice Dafne, aunque sea poquito. O sea, no se imaginen que van a estar 10 horas meditando abajo de un árbol, que tienen que ser súper hippies para hacerlo. Es que lo puede hacer cualquier persona. Y además, a veces lo hacemos sin darnos cuenta. A mí, de verdad, me llama la atención que de repente mi papá se sale al balcón, se sienta y está ahí nada más. Le digo, pa, no es algo lejano. O sea, eso chiquito que haces, es una meditación. Si estás lavando los platos, a mí me gusta, por ejemplo, lavar los platos y los estoy lavando y estoy consciente de cómo cae el agua. O sea, no tiene que ser estar en flor de loto o ser un máster de yoga para hacerlo. Claro que hay gente que lo puede hacer, pero no todos tenemos que, digamos, hacer eso para poder conectar. Totalmente, totalmente es cierto lo que dices. Como enfocarte esa presencia, ir cultivando como esa presencia en las cositas, como dices, tan simples como lavar los platos, ¿no? O la contemplación que hace tu papá saliéndose al balcón. Totalmente. Sí. Así que, bueno, hoy justamente yo creo que, bueno, todos estamos de pronto en estos momentos
como de una disculpa que está Cali atrás de mí haciendo un show, pero bueno, ella también quería participar en esta meditación. Pero bueno, yo creo que este es un momento perfecto, como dices, para conectar, para darnos una pausa, para entender que estos minutos, o sea, muchas veces yo creo que pensamos como, tengo algo mejor que hacer, y no hay nada mejor que puedan hacer que estar con ustedes mismos, aunque sea un minuto. Entonces yo creo que esto que nos vas a dar hoy, mi querida Dafne, es de verdad un regalo para todos los que están aquí, para todos los que van a ver esta meditación y para los que van a estar con nosotros, un regalito que, por supuesto, después ustedes pueden replicar, pero de verdad te agradezco muchísimo y agradezco a toda la gente que está aquí porque somos 300 personas que vamos a meditar juntos y eso eleva, sin duda, la energía del mundo. Totalmente, entre más seamos y entre más nos podamos como conectar, como dices, en meditación, sí, eso es como energéticamente fuerte y poderoso. Y pues gracias a ti, gracias a Asana también por el espacio. Me encanta sí. que estemos haciendo, sí, todas estas colaboraciones y ayudándonos entre todos, porque siento que también por ahí va el camino que ahorita toca mucho como observarlo. Entonces, ¿lista? Listísima. Ok. Muy Calista. Bien, listos ahí en casa. No necesitan nada. Solamente siéntense en una postura cómoda. Si quieren ponerse una cobijita abajo o un cojincito, como ustedes estén cómodos, ¿ok? Yo me voy a sentar con mis piernas cruzadas. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Vamos a girar las palmas de las manos hacia el techo. Te voy a pedir que intentes que tu columna esté lo más larga posible. Comienza a respirar profundo por tu nariz. Pero a ver, no sé qué está pasando. Estás conectada aquí. Bueno, algo se trabó, pero seamos pacientes. Listo, ahora sí. Ay, sí. Ya. Perfecto, no te preocupes. Perfecto, ya estamos. Entonces, vamos a alargar la columna, vamos a cerrar los ojos un momentito. Giramos las manos hacia el cielo, las palmas de las manos. Y solo vamos a comenzar a respirar profundo por nuestra nariz. Vas a sentir como cada inhalación te expande el pecho. Te llenas de energía vital, de prana, de vida. Como al exhalar sueltas, relajas, liberas. Vive a tu ritmo, inhalando y exhalando, lo más profundo que puedas, intentando que tu respiración no se quede solamente en tu pecho, que llegue hasta tu pancita, que llegue hasta tu vientre. Comienza a traer toda tu atención a este momento, el momento presente, permitiendo que tu atención se quede como un ancla con esta respiración, se quede aquí. No pasa nada si de pronto nos vamos al pasado, nos vamos al futuro. Solamente observa que te fuiste y trata de regresar con esta misma respiración. Vamos a llevar las manos juntas al centro del corazón, uniendo nuestras palmas justo con el latido de nuestro corazón. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Solo respiramos, sintiendo nuestro latido.
y vamos a conectar con alguna intención. Y si no tengo muy claro qué es una intención o cuál es mi intención, puedo preguntarle a mi corazón qué necesita en este momento. ¿Qué necesita tu corazón? Quédate un momento respirando ahí, solamente recibiendo la respuesta de lo que tu corazón necesita en este momento. Y esa va a ser tu intención para esta meditación. Tal vez es una palabra, tal vez es un color, cualquier mensaje que te haya llegado. Entonces, manteniendo tus manos aquí, vamos a inhalar profundo nariz y exhalamos por la boca. Inhalas profundo por nariz y exhalas por la boca. Dos veces más, inhalas profundo por nariz y lo sueltas por la boca. Y esta es la última vez. Inhala profundo. Y lo soltamos por la boca. Vamos a frotar nuestras manos. Frota tus manos rápido. Genera calorcito en las palmas de tus manos. Y vas a llevar tus manos a algún lugar de tu cuerpo que hoy se sienta un poco tenso, adolorido, pesado, donde tú quieras. Siente ese calorcito entrar a ese espacio. Quédate un momento ahí, con tus manos cerquita del espacio que elegiste hoy. Y solamente recibe tu propia energía. Deja que se disuelva un poco la tensión, el dolor que está en esa zona de tu cuerpo, la emoción que está en esa zona de tu cuerpo. Vamos otra vez a frotar las manos. Rápido, generando calor. Y esta vez vamos a llevar la mano derecha al corazón y la mano izquierda encima. Vamos a presionar un poquito el pecho. A ponernos todavía más en contacto con este latido, con esta vida. Y aquí quédate un momento respirando profundo por tu nariz. Trata de soltar tu mandíbula, de soltar tu pecho, de soltar tu vientre. De entregar todo el peso de tu cuerpo a la tierra. Siéntete sostenida, sostenido por la tierra. Deja que todas estas resistencias se vayan suavizando con tu respiración. De pronto en estos días tal vez hemos estado un poquito ansiosos, nostálgicos, con miedo, muchas emociones. A veces es como un sube y baja, es como un penduleo entre estar en calma y estar intranquilos. Y todo lo que estés sintiendo en tu corazón momento, recuerda que es válido. No busques ahorita como salir de la emoción o modificarla, o solamente quédate aquí, tu corazón respirando profundo. Cualquier emoción, cualquier sensación que llegue, dale la bienvenida.
recordando que es perfecto donde estamos en este momento. Vas a empezar a visualizar, a imaginarte que ahí en el espacio de tu corazón hay una luz dorada muy, muy, muy fuerte, muy brillante, muy cálida. Es como un sol. Y puedes sentir este calorcito en tu corazón. Como si fuera un rayo, una flama dorada. Visualiza este color, visualiza esta luz en tu pecho. Este fuego. Vas a empezar a sentir como esa llama de luz dorada empieza a hacerse un poquito más y más y más grande hasta que te rodea por completo. Es como si estuvieras dentro de una esfera, dentro de ese sol, y sientes esta luz cálida por encima de ti, por abajo de ti, enfrente de ti, atrás de ti, a tu izquierda, a tu derecha. Te envuelve por completo. Te envuelve por completo. Sigue respirando profundo, sintiendo esta luz que te envuelve. Vas a comenzar a sentir que en este espacio estás segura, estás seguro, estás tranquilo, estás en paz, estás en calma. Se siente como un lugar conocido, se siente como un lugar en el que ya has estado antes. Puedes conectar con esa paz. Es una paz muy, muy, muy suave. Dentro de este espacio estás protegido, estás protegida. Y es como un escudo, casi como un escudo protector, esta esfera de luz dorada. Y si tú quieres, puedes comenzar a hacer esta esfera un poco más grande, cubrir tu casa, cubrir a alguien de tu familia, todo tu hogar, toda tu colonia, a toda tu ciudad, país, y así irte tan lejos como tú quieras. Puedes cubrir incluso a todo el mundo, a todo el planeta. Pero de pronto tal vez necesites volver a hacer esta esfera pequeñita, 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 y solo usarla para ti, o para tu corazón, o para algún espacio de tu cuerpo que se sienta tenso. Entonces, justo esta esfera tiene esta cualidad, que se puede hacer muy grande, que se puede hacer muy pequeña. Respira profundo. Vas a comenzar otra vez a visualizar que esta esfera de luz empieza a ser chiquita, 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 más chiquita, y la empiezas a llevar de tu corazón, como una pequeña semilla dorada
que vas a guardar en ese espacio. Ahí la vas a depositar. Ahí la vamos a dejar. Ahí la vas a dejar para poderla usar en el momento que tú necesites, que te sientas intranquilo, que te sientas tal vez con ansiedad, con tristeza, con dudas. En cualquier momento puedes hacer uso de esa semilla, de esa luz dorada. Pues vamos a inhalar profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Otra vez, inhalamos por nariz. Exhalamos por la boca. Y una vez más, inhalamos por nariz. Y exhalamos por la boca. Y poco a poquito vamos llevando las manos otra vez a las rodillas. Quédate ahí con tus ojos cerrados. Vuelve a respirar profundo, inhalando te expandes, exhalando te contraes. Apuntar las manos otra vez al centro del corazón. Retomando la intención que pusimos en esta meditación, lo que nuestro corazón nos pidió al principio, que necesitaba. Te vas a quedar con esa intención todo este día. Presente a la luz dorada, a tu corazón, a tu respiración, a tu vida. Conecta con esta gratitud. Vamos a entonar el mantra Om para cerrar. Inhalamos profundo. Inclinando un poquito nuestra cabeza, vamos a cerrar con este gesto de gratitud y humildad ante nuestro propio camino y nuestro propio proceso, que es perfecto tal y como es. Namaste. Namaste. Ay, qué delicia.
Muchísimas gracias, de verdad, a Sanas Colt, a ti, Dafne, por este momentito que nos acabamos de regalar todos, y que de verdad vean como un momento así, unos minutos, en serio que te puede cambiar el día, te puede cambiar la semana si nos damos ese tiempo. Así que en lugar de pensar que es una pérdida de tiempo o que tienes cosas más importantes que hacer, de verdad, dense la oportunidad. Digo, hay muchas meditaciones, por ejemplo, en YouTube, si ustedes no saben, hay meditaciones guiadas en muchísimos lugares que les pueden ayudar a empezar. Hay aplicaciones, hay, yo creo que podemos hacer uso de la tecnología, sobre todo en estos días, para empezar esta práctica, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahorita hay muchísima demanda de meditaciones, como dices, aplicaciones. Creo que en Asanas Code también estamos dando algunas. Yo sí estoy dando también otras. Hay mucho. La verdad es que incluso, como dices tú, en YouTube o de pronto te pones solo un mantra que te guste o una canción que te guste y quedarte contigo un ratito acostado o sentado o como sea, pero sí, es un regalo. La verdad es que es un regalo y justo como lo dices muy bien, Pati, cuando no tienes tiempo es cuando más lo debes de hacer, ¿no? Es como, sí. Sí. Pareciera que lo dejamos siempre al último, pero de verdad les digo que si ustedes lo empiezan a hacer poquito, aunque sean a lo mejor 2 minutos, 3 minutos, luego 5, de verdad, esto les puede cambiar la vida. De verdad, mi querida Dafne, gracias. Gracias a Sanas Cop también. Sigan la cuenta, bueno, ahí en mis historias pueden seguir las cuentas de Dafne y de Sanas Cop. Sanas Cop es un lugar precioso en donde, como dice Dafne, dan clases de muchísimas cosas y justamente yo creo que en estos tiempos se necesitan lugares como ese, dan talleres, hacen de verdad cosas preciosas, así que bueno, sigan a Sana y sigan por supuesto a Dafne también. Gracias de verdad, gracias a todos los que estuvieron aquí hoy. Gracias a todos, gracias Pati. Un beso enorme y espero que tengan un muy buen día. Nos vemos pronto, Dafne. Bye, bonita. Bye.